libre como el ave que escapó. Hoy también terminaremos nuestro encuentro con Marcelo. Este largo encuentro nos ha ido compartiendo y ayudándonos a descubrir la importancia de la doma racional a la hora de adiestrar a los caballos. Este noble animal necesita ser tratado con cuidado, con respeto, y enseñarles las técnicas necesarias para poder luego comunicarnos con él. Como todos nosotros, cuando nos comunicamos es necesario un lenguaje. Con el caballo se trabaja a nivel del lenguaje del cuerpo. O sea que tú lo que le transmites a la gente es ese lenguaje que hace que se pueda dar esta comunicación y esta confianza, ¿no? Porque ahí hay un caballo y acá hay una persona. Y como que tiene que haber, el lenguaje es lo que permite que las personas nos podamos comunicar entre nosotros. Entonces, lo que tú haces es eso, como enseñar el lenguaje para llegar a que se dé esa comunicación entre el caballo y el hombre. Claro, digo, es obviamente los seres humanos nos comunicamos a través de un lenguaje verbal, sí, también corporal. Y lo que el caballo hace, digo, el entendimiento que él tiene es a través de un lenguaje corporal. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo. Volver a empezar. Digo, nosotros a través de gestos, de actitudes, de manifiestos, de emociones, de maneras de pararnos en situaciones, en tiempos, en espacio, digo, él te está leyendo ese lenguaje corporal. Yo me estoy comunicando a él a través del lenguaje corporal, pero sí también necesito conocer su naturaleza, necesito conocer su ambiente natural para yo poder entrar a conversar de la manera más bondadosa y más fiable con él. Es como si yo de repente conociera tus gustos o conocieras tus disgustos o conocieras tus partes que te quedan bien. Yo ya sé dónde atacar para que realmente pueda tenerte como aliado y de así poder enseñarte lo que yo quiero que tú hagas. Y eso se trata, con el caballo se trata un poco de eso. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos, sabe Dios que nunca. Una aventura, me imagino. Sí, totalmente, digo, es una pasión, digo, que uno tiene, digo, ya te digo, por el tema de caballo, digo, que bueno, también esto de la equinoterapia, digo, viste que no hace mucho, digo, se está usando, digo, y de qué buena manera, digo, de que por suerte, digo, acá en Uruguay, digo, pudo haber surgido este tema de la equinoterapia también, digo, que, pero no solamente para gente con capacidad diferente, digo, todos los que trabajamos con caballos estamos haciendo terapia, de una u otra manera estamos haciendo terapia, andando, y hay una de las cosas que yo digo, que haciendo una encuesta tal vez no hay quien no le pueda llegar a gustar el caballo, porque si tú preguntas, dice, bueno, sí, a mí me gusta cantarlo, a mí me gusta pintarlo, a mí me gusta criarlo, a mí me gusta andar, a mí me gusta verlo correr, a mí me gusta verlo correr en una prueba de rienda. Y creo que si haces una encuesta a nivel general, el 99% de las personas dice, ah, el caballo, qué lindo, me gustaría. Ya te digo, de una manera u otra tiene su adherencia de la gente. Volver a empezar.
A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta, sana, rica y natural. En calle República, esquina Lorenzo Ventura, encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted. En AM Congelados encontrará toda la línea de helados Cruffy y una amplia gama de productos congelados. Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más. Distribuidora oficial de helados Cruffy y productos congelados en general. Teléfono 22 92 85 54. Les agradecemos como siempre vuestra compañía. Recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.uy, donde poco a poco vamos subiendo los materiales que vamos elaborando. Recuerden que también lo pueden seguir por Facebook o verlo directamente en YouTube. Nos vemos nuevamente en una semana.